Hoy en Es la Hora de Opinar continuaremos con las mesas especiales para conocer las propuestas de políticas públicas de las candidatas a la presidencia. Esta noche con Arturo Saldívar y Fernando Gómez Mon vamos a hablar de las propuestas de reformas al Poder Judicial y a la justicia en México. Después con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Violeta Vázquez vamos a debatir sobre los programas sociales y el clientelismo electoral en las campañas. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches, en Es la Hora de Opinar. Seguimos con las muy interesantes mesas de debates para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esta noche nuestros invitados nos explicarán qué proponen cada uno de las aspirantes sobre la reforma al sistema judicial y en materia de justicia. Doy la bienvenida nuevamente al ministro en retiro y representante de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir. Y en esta ocasión nos encuentra con nosotros Fernando Gómez Mont. Él es el coordinador de la Mesa de Justicia de la campaña de Xóchitl Gálvez, exsecretario de Gobernación. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mucho gusto verte otra vez. Pues bueno, vaya mesa que tenemos el día de hoy. Muchos temas de los que platicar, pero creo que el tema que ha causado más controversia es si se necesita cambiar la manera en que se eligen a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. ¿Ustedes qué opinan, Fernando? Yo creo que el tema de la justicia es un tema central en la vida actual de México. Sí. Porque el tema de la justicia afecta la calidad de la vida democrática, la calidad del régimen político, afecta la protección de las libertades de las personas y afecta, en alguna medida, también el desarrollo económico del país. La justicia se tiene que ver en tres esferas. Una justicia para la paz, en donde se debe buscar una mayor participación de la comunidad en los conflictos de bajo impacto. Llegar y entender que hay algún tipo de justicia más comunitaria, más cerca de la sociedad, más cerca de los problemas, en donde la propia sociedad puede recuperar el consenso perdido por los conflictos, es importante. Ya las puras estructuras judiciales y procesales no alcanzan para resolver sus problemas y hay que encontrarlos y enfrentarlos a tiempo. De ahí nosotros que propongamos un esquema de justicia para la paz en el cual podemos encontrar consensos con otras con ellos. También ellos están estableciendo una mayor participación en ese sentido, porque es de sentido común. Luego hay una justicia que requiere de jueces expertos imparciales para resolver controversias entre iguales. Problemas de contratos, problemas entre actores económicos, problemas entre actores económicos y políticos, donde se requiere que jueces imparciales, expertos y preparados resuelvan los conflictos. Y una justicia para la libertad, de donde un poder judicial independiente no pueda ser sometido a los poderes políticos. Aquí especialmente, independientemente de entrar el tema de nombramiento en el próximo bloque, sí quiero decir una cosa que me preocupa de la propuesta de los contrarios. En la presentación de su programa hacen una afirmación que dice así: existe una desconfianza profunda y generalizada en los poderes judiciales de nuestro país. Por un lado, el funcionamiento honesto, independiente y profesional del Poder Judicial Federal depende en forma desmedida de la voluntad de la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Como hablando de que hay poderes judiciales distintos dependiendo quién sea el presidente. Y ahí empiezan las diferencias. El presidente de la Corte. Sí, empiezan los sesgos. Porque yo, el único elemento que puedo tener presente para establecer una diferencia entre la administración del ministro Saldívar y la administración de la ministra Piña es el dicho del presidente de la República, que decía que le hablaba al presidente de la Corte para encargarle muy respetuosamente la atención de los asuntos que le preocupaban y que la ministra Piña le contestaba al presidente: no, aquí los órganos judiciales son autónomos y no aceptan instrucciones ni recomendaciones. La única manera de modificar sus resoluciones es a través de los recursos respectivos, como señala la Constitución y el Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, bueno, con esto cierro. Si esa es la diferencia, sí tenemos un debate que es mucho más de fondo. Pues ahí está, Arturo. Dos cosas antes de empezar a analizar el tema. Primero, el único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces,
era el presidente Felipe Calderón. El único gobierno que presionaba a órganos constitucionales autónomos, al presidente de la COFETEL, que le abrían carpetas, que lo presionaban, por suerte, Osuna, panista, era el gobierno de Felipe Calderón. Si no ve diferencias, Fernando Gómez Mont, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar, que vea todo lo que se logró en mi presidencia y todo el retroceso que se ha hecho ahora. Ahora bien, nosotros hemos llegado a una propuesta en justicia y en otros temas, no por ocurrencias, sino a partir de un análisis profundo con la sociedad, en un diálogo, más de 250 diálogos, en que estamos recibiendo propuestas de la sociedad. Todo el programa de Claudia Sheinbaum, no solamente en justicia, en seguridad, sino en anticorrupción, en educación, en todo, parte de un diagnóstico de expertos y de ciudadanos. En esta lógica, lo que hemos detectado es que se confirma que la sociedad, la gente percibe una justicia elitista que trata diferente a los que tienen dinero que frente a los que no tienen, que es especialmente cruel con la mujer, que castiga la pobreza más que la delincuencia y que genera una serie de violencias y de ineficiencias. Lo que nosotros proponemos es una reforma integral de la justicia, de la cual forma parte una reforma al Poder Judicial Federal, sí. Pero no se agota en eso la propuesta nuestra. ¿También va en el sentido del fuero común, digamos? Va en todo. Okay. Se proponen en nuestra propuesta varios ejes que son programas o esquemas nacionales. Un esquema, un programa nacional de fiscalías. Sí. Uno de impartición de justicia. Otro más que tiene que ver con las defensorías públicas. Y por último, uno que tiene que ver con la justicia alternativa y la justicia cívica, que es importantísima para quitarle presión al asunto penal. Pero también nos ocupamos de un tema que normalmente al PAN no le gusta, que es la abogacía. La abogacía en México requiere una reforma que eleve el nivel técnico y el nivel ético de las y los abogados de México. También las y los abogados son parte del problema. Nosotros entonces estamos presentando por primera vez en México una reforma integral a la justicia. No parches como los que se han hecho en el pasado, sino ver hacia el futuro, de mano con la sociedad, una reforma que funcione, que sea viable y que sea eficaz. Bueno, ahora sí quisiera entrar porque, digamos, podríamos pasarnos una semana debatiendo todos estos temas, fiscalías, en fin, pero lo que ha causado más controversia, yo insisto, es el tema de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Ahí, ¿ustedes qué opinan? Con eso cierro mi intervención de este momento. Pero déjame decir nada más dos precisiones que merecen respuesta. Venga, con todas las precisiones. Falta la verdad de el licenciado Saldívar cuando dice que son los primeros que se encargan. Desde la reforma de Vicente Fox a la Constitución en materia de justicia, ya se hablaba de colegiación obligatoria. Sí. Y se hablaba de la responsabilidad profesional de los abogados. Fue el ejercicio de establecer la defensa letrada en materia penal lo que hizo que solo pudieran ser defensores los abogados y no fueran solo personas de confianza los conocidos coyotes que se encargaban de esas cosas. No están inventando el hilo negro. Es más, muchas de sus propuestas son huecas. Hablan de una coordinación entre las diversas fiscalías. A ver, ¿qué mayor coordinación que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todas las fiscalías del país? Hay una Conferencia Nacional de Procuradores hace años, décadas, que supuestamente debería estar funcionando. Y que han pasado diversos sexenios con resultados distintos. Las herramientas ahí están. Hablar de un nuevo programa sobre herramientas que ya existen, sí se acerca a la demagogia. Con todo respeto. Ahora bien, con los temas de la elección, ¿por qué no ministros electos? En una democracia, la legitimidad del juez no deriva de las urnas, deriva de la garantía de que sea imparcial, de que no sea sometido por ninguna de las partes, que sea experto en materia de derecho para resolver las controversias que ante él se levantan. Estos ministros. Sí, esto es ministros, los 11 ministros y jueces. Ah, también lo llevas a magistrados. En el caso de los ministros, ellos son expertos en la interpretación constitucional. Okay. En el caso de magistrados y jueces, algunas veces la interpretación es constitucional, otras veces legal.
pero fundamentalmente la Corte tiene un carácter de tribunal constitucional que es importante. Y esto es central, no deriva de la elección. La propuesta que presenta el presidente de la República, con todo respeto, es una propuesta alocada que ni se parece a la boliviana, que es a la que más dice acercarse. 10 los propone el presidente, sí. Otros 10 el Poder Legislativo, otros 10 la Suprema Corte, y se lanza en una elección en donde yo quiero pensar cuál es la campaña. No es que yo sé más del Código Civil, o no, yo voy a aplicar las penas más duras, donde el prejuicio, el anticiparse a los casos que van a conocer, acaba siendo un elemento que, al contrario, desvirtúa una sana aplicación de la justicia. No. Lo que debe haber es una responsabilidad constitucional de los órganos, presidente de la República y Senado, para que en un acto de colaboración elijan a alguien que tenga la neutralidad política razonable para poder ser imparcial, aún en los conflictos entre ellos. A ver, entonces, por entiendo bien, el actual sistema, ustedes no lo tocarían, digamos. Nosotros sí lo tocaríamos, pero te lo digo en el siguiente bloque, okay, que se acaba. Perfecto. Arturo. Primero, ojalá Fernando se hubiera tomado la molestia de leer la propuesta, donde se explica en qué consisten estas coordinaciones, estos modelos nacionales. No son lo que, como bien dice él, no ha funcionado. Pero no voy a tener en esto. Voy a ver el tema de la selección, de elección de ministras o ministros. Sí. Me parece que las categorías jurídicas y constitucionales que maneja Fernando están un poco superadas. Él solo voltea a Bolivia, pero siendo él además alguien que es muy cercano en su cultura a los Estados Unidos, no sé por qué no voltea a Estados Unidos. Lo cierto es que hay una cosa que es inobjetable. En ninguna parte del mundo hay un sistema que haya funcionado sin asomo de duda para evitar la partidización y politización, sí, de los jueces. Es un tema mundial. Mundial. Acabamos de ver en Estados Unidos, sí. Se cambió la visión ideológica de la Corte, sí. 180 grados, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Estados Unidos. Tenemos casos en España, en muchos lados. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces y 45 tienen elección de fiscales. Y hay, simplificando, cuatro tipos de elecciones. Elecciones partidistas, donde participan los partidos. Sí. Elección no partidista. Sí. Elección que solo es para ratificar o no. Y el caso de Michigan, que es una combinación, una asamblea donde entran partidos y después una elección no partidista. Sí. La Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso White, dijo dos cosas. Primero, que era inconstitucional prohibir a los candidatos a jueces y a juezas que se pronunciaran sobre cómo votarían ciertos casos. ¿Por qué? En las elecciones. Sí, porque la Corte parte, sí. La Corte de Estados Unidos partió de dos presupuestos, que espero que son innegables, espero que Fernando no los vaya a objetar. Primero, que todo juez o jueza, o candidato juez o jueza, abogado o abogada, tiene una preconcepción del derecho. Sí. Y segundo, que los jueces y juezas que han derecho no solo aplican la norma lisa y llana. Consecuentemente, si los jueces y juezas tienen una preconcepción del derecho y estos jueces y juezas crean derecho, es totalmente válido como una opción para discutir y debatir que la ciudadanía les otorgue el aval o no si esa preconcepción del derecho y esa forma de crear el derecho se ajusta o no a la legitimidad que el pueblo decide. Una aclaración, Arturo. En Estados Unidos, los jueces federales y los ministros de la Corte no son elegidos. Es una colaboración del presidente y el Senado. Los jueces federales los propone el presidente. Pero sí. Los jueces locales, incluso supremas cortes, es la regla general. Entonces no vengan que salgan. Pero entonces ustedes sí están de acuerdo, o sea, sí siguen ahorita con la línea del presidente. De abrir el debate a este punto. Abrir el debate, pero reitero, no. Es parte de un debate más complejo. Sí, yo sé. Pero digamos, es lo que ha causado más controversia, ¿no? Si elegir no a los a los que ejercen el poder judicial a nivel federal, porque a nivel local pues ya está, es otro rollo, ¿no? Fernando. Bueno, a ver, yo sí creo que el que no ha leído todos los documentos será el licenciado Saldívar. La fundamentación en el modelo boliviano es una fundamentación que hace la iniciativa presidencial. Y la hace de manera, como siempre, descontextualizada. En Bolivia,
dos terceras partes de la Asamblea Legislativa verifican que cumplan con los requisitos los jueces de neutralidad política y los expertos, y luego los mandan a la elección. Pero hay una preselección del Congreso que ¿no? exige uh-huh. actos de colaboración de distintas fuerzas sí. para garantizar que los electos sean independientes e imparciales. Sí. ¿Ok? Entonces, esa es la fundamentación que hacen. En Estados Unidos opera el mecanismo a nivel federal de la colaboración de poderes ejecutivo y el Senado de la República como Cámara Alta que sí. decide ratificar o no ratificar. Sí. En ese sentido, nosotros lo que proponemos frente a la última elección en donde si el presidente decide partidizar el nombramiento, lo hace mandando ternas abiertamente sometidas a su influencia política, sí. que son rechazadas por el Senado para luego imponer una... Que fue el caso de la ministra Lenia Batres. Nosotros lo que proponemos en ese caso es que la propia Corte establezca supletoriamente quién debe reponer la falta del ministro faltante hasta que las fuerzas políticas cumplan con su obligación de sacar por colaboración un nombramiento que garantice las exigencias constitucionales. ¿Por dos terceras partes? ¿Del Senado? Sí, como está. Como está. O sea, si no se pone de acuerdo el Senado... La propia Corte, como todos los órganos colegiados, que hoy por hoy han estado bajo ataque... Dice, mientras tanto... Ellos mismos establecen, por mayoría de votos, quién sí. debe suplir el faltante, hasta que el órgano que es responsable de su designación cumpla con su función. Y en esto se evita la partidización que hoy puede existir en el nombramiento de ministros. Fernando, con el ternas, tema es con ternas. Que sean independientes. A mí nunca me gustó lo de las ternas. En la propuesta, digo, porque en Estados Unidos es una propuesta por eso, propuesta original se mandaba una sola y esta era calificada o descalificada. Pero eso lo cambió Cedillo. Eso lo cambió el Senado. En la propuesta sí. de Cedillo venía uno solo. Sí. Y en el Senado se va por la opción de las ternas okay. porque les parecía más democrático. A mí me parece que luego resulta que si la terna es honestamente planteada, dos buenos candidatos son desechados sí. y si es manipulada. Mandas a dos candidatos de medio pelo con uno bueno. Pero entonces lo que está proponiendo la campaña de Xochitl Gálvez es cambiar el mecanismo por si no se pone de acuerdo el Senado, que supletoriamente el Poder Judicial ponga a ese ministro. Hasta que los poderes políticos cumplan con su función de designar órganos expertos, neutros políticamente, apartidistas, que tiendan a... impartir la justicia sin estar subordinados políticamente. ¿Y no cambios ni en magistrados ni en jueces? ¿De cómo está ahorita el sistema? A través de los... Claro que se pueden mejorar los procedimientos internos en los consejos de la judicatura, pero en principio deben ser exámenes, carrera judicial... Como está ahorita, digamos. Sí, hombre. La verdad es que la elección puesta así, sí, en mi opinión, parece un... Perdón, si quieres, extiéndete un poquito más. No, no es necesario. Sí. A ver, el tema de las ternas, efectivamente no estaba en la iniciativa de Cedillo. Sí. Recuerdo que lo puso el PAN. La mía, sí. Bueno, sí. El proyecto, bueno, las ocurrencias de la candidata de la derecha son tales que ahí va lo que acaba de decir Fernando Gómez. Voy a leer. Modificaremos el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual, en caso de que no se logre obtener la aprobación de dos terceras partes del Senado, continuará sin límite la facultad del presidente para proponer nueva terna. En caso de que no se haya elegido un ministro, la sala superior de la misma elegirá por mayoría simple un ministro interino entre los magistrados de distrito. Es una versión incorrecta. Primero, es el pleno. A ver, no me interrumpas, bueno, Fernando. Está mal la versión que estamos viendo. No me interrumpas y me das más tiempo. Sí, sí. Aquí la regla es que no ahorita, vamos a interrumpir. Ahorita lo corro. Yo no lo interrumpo. Sí. Primero, la Corte no tiene sala superior. Segundo, no hay magistrados de distrito. Hay magistrados de circuito sí. y juzgados o jueces de distrito. Esa. Pues nos damos cuenta del descuido de las ocurrencias, incoherencias e inconsistencias de la candidata de la derecha. Ahora, yo reitero, el tema de elegir o no a los ministros o ministras está a debate. Lo cierto es que el sistema actual no ha funcionado. Si a mí me preguntas de la terna, yo te digo, tampoco yo estoy de acuerdo con la terna. Uh-huh. Y te comentaba en alguna ocasión que a mí me parecía siempre bueno el... sistema de Estados Unidos, sí, hasta claro. que recientemente pues dieron un vuelco total, porque todo se puede politizar. Que sí, no me venga a decir, politizó, sí. Fernando, que el sistema actual garantiza que los ministros y ministras no lleguen con compromisos partidistas y políticos. La terna ayuda mucho a que lleguen con esos compromisos. ¿Con cuáles llegó usted? ¿Eh?
Yo llegué con ninguno, como lo demostré. A ver, me va a interrumpir. A ver, termina. Fernando, deja que termine y ahorita va. Somos muy aquí disciplinados con los... Yo nada más quiero saber una cosa. Si nos vamos a interrumpir, no tengo ningún problema de debatir sin moderador con Fernando Gómez Mont, de memoria escasa. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Lo demostré en los 14 años que fui ministro. Le duela a quien le duela a la derecha, le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, fue tu compañero de gabinete de un tipo que está en Estados Unidos. Y se hizo lo que termine Arturo. Ahora resulta que nadie se enteró de nada. Bueno, pero me das un minuto más porque ha interrumpido todo. Parece que tiene poco... Regresemos a las propuestas. Tiene poco control emocional. Regresemos a las propuestas. Vamos a ver. Nosotros lo que estamos diciendo es, requerimos una reforma integral de la justicia. Sí. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados no están funcionando. No están funcionando las fiscalías y no están funcionando las defensorías. Sí. Tenemos que hacer algo, tenemos que proponer una solución. Nosotros estamos en eso. En eso hay consenso. Soluciones. Tenemos que trabajar ese tema. Tenemos que trabajar este tema. Entonces, por ejemplo, la justicia social, la justicia local, ve el 80% de los asuntos del país. Sí. No podemos plantear una reforma judicial, una reforma a la justicia, si no planteamos los poderes judiciales de los estados. Pero te puedo hacer una pregunta, Arturo, regresando al tema de la elección. Lo que tú dices de los ministros es, vamos a debatir. No es, vamos a agarrar la propuesta que mandó el presidente López Obrador y si ganan la mayoría, ustedes, el plan C famoso, lo van a implementar. La postura de Claudia Sheinbaum en este tema y en todos los temas es, una vez que ganemos la elección, los asuntos se tienen que debatir y discutir. Sí. Porque nosotros estamos haciendo propuestas de Estado, propuestas de país, no propuestas de partido. Bueno, esto es muy importante. Esta es la postura. Esto es muy importante. No es nosotros vamos a imponer aquí un... En estos temas, seguridad, justicia, combate a la corrupción y desigualdad económica, urgen acuerdos nacionales. Totalmente. Acuerdos nacionales. Sí. No visiones de partido, acuerdos nacionales. Y están las bases para que del resultado de la elección se definan los pesos específicos que deben gobernar la toma de decisiones. Pero no debe ser unilateral, es para nadie, ni para el frente. Pues eso me gusta escucharlo. A ver, el día de ayer, que termine Fernando. El día de ayer, no es que yo no había terminado. El día de ayer, nada más esto, porque el día de ayer, Claudio Sheinbaum, cuando presenta el proyecto anticorrupción, un eje toral es lograr un acuerdo nacional en materia anticorrupción. Muy bien. Estamos en la misma línea. Está bien. Qué bueno. En eso sí, hombre. Sí. Lo que pasa es que no son verdades excluyentes. Nos podemos decir cosas que hieran desde algunas que son ciertas a otras que no. Sí. ¿Ok? Pero lo que sí es, por encima de las diferencias personales, hay un país en que la que tiene que ser rescatado por la política. Sí. Y un país donde en los últimos años ha habido regresiones pero muy peligrosas y que tiene que ser rescatado de su propia historia, reciente y no tan reciente. No podemos olvidar que el presidente López Obrador fue electo por una gran mayoría de votos ante la implosión de un sistema de partidos que había generado cansancio en la sociedad. Eso no se trata de regresar al pasado antes de López Obrador. Regresemos a las fallas de los dos modelos. Y me encanta que estén ustedes de acuerdo en esto y me parece que eso es lo correcto para el país. Pero regresemos a las propuestas. Más allá del tema de debatir o no el tema de la elección de los ministros, jueces y magistrados, ¿qué más? Yo sí quisiera que le entraran un poco al tema de las fiscalías. Aquí lo hemos discutido muchísimo en esta mesa. A ver. En materia de fiscalías, establecemos de entrada, son los únicos órganos autónomos que tienen mando unipersonal. Sí. Hay que generar consejos en cada fiscalía, donde en el consejo descanse parte de la administración interna, como sucede en la Corte. Por ejemplo, la viceteoría dependa de un consejo y no dependa solo del fiscal. La concentración que tiene el fiscal dentro de las fiscalías es enorme.
tiene que establecerse una manera más colegiada de ejercer el poder y hacer práctica de lo que existe ahora. ¿Pero eso va a mejorar la investigación de las fiscalías? No, bueno, hay que, pero a ver, hay las propuestas que son lógicas para todos. Sí. Hay que meterle tecnología, hay que ampliar la capacidad de la oferta. Estamos de acuerdo que hay que bajar el número de ámbitos de delitos para desplazar esa carga a otras áreas de la justicia y se enfoquen las fiscalías en el combate de los delitos más dolorosos para la sociedad, aquellos que traen aparejada una violencia implícita. En eso podemos llegar a grandes acuerdos. No, yo creo que sí. No, porque hace sentido común. Claro. Dejar de sobrecargar a las instituciones, pero y que se coordinen. Eso es, ahí están las herramientas y los espacios para eso. Y creo que tú estarás de acuerdo, Arturo. O sea, las fiscalías no hacen su labor. A ver, en el dictamen, en el análisis, en el diagnóstico que nosotros hicimos, derivado del diálogo con la gente, sí, lo que salió peor librado fue las fiscalías. Uh-huh. Lo que dicen es, no investigan, revictimizan a las personas, uh-huh, no hay protocolos de investigación, a veces no tienen recursos, no hay mística, y cuando se trata de mujeres, la cosa es todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Por supuesto, yo podría coincidir con lo que acaba de decir Fernando en cierta medida. ¿Qué estamos proponiendo? Que haya un modelo nacional de fiscalías, no solo para coordinar, sino para homologar requisitos de qué modelo de fiscalía requerimos, de fiscalías en general. Pero Fernando dice que eso ya existe. No. A ver, existe de las prácticas a través de la Comisión de la Conferencia. Perdón, yo puse aquí la... No, es que esto es... Falta un elemento tal vez de cohesión orgánica, de similitudes en el carácter de organización de las... Ok, perdón, esto es aparte, que también queremos hacerlo a nivel de tribunales locales. Okay. Es decir, homologas la llegada, los requisitos de permanencia, las carreras civil dentro de las fiscalías y de los tribunales, los protocolos de investigación, y eso, las sanciones, etcétera, y eso te va a permitir tener la formación también a través de una escuela de fiscalías y una escuela judicial, tener niveles homogéneos en el país y poder entonces sí exigir una respuesta como la que tienen que dar las fiscalías. Y nosotros adicionalmente estamos proponiendo una reforma al artículo 21 constitucional para fortalecer la facultad de investigación de las policías. El Ministerio Público, las fiscalías, no se dan abasto para investigar. Muchas no están preparadas para investigar. Tenemos que ir avanzando hacia un modelo donde la policía tenga mayores atribuciones de investigar. Las locales y las federales. Sí, y las fiscalías tengan una mayor fuerza de litigar los asuntos y, claro, vigilar la investigación para efecto de que cuando llegan los casos a tribunales, lleguen suficientemente sólidos. Creo que hay que repensar el modelo. El modelo de las autonomías de las fiscalías creo que al final no nos salió bien, no funcionó, tiene ¿no? algunos problemas y nosotros no estamos proponiendo quitar la autonomía, pero sí creo que tenemos que dedicarnos con tiempo, con esfuerzo y buscando consensos a hacer una reforma de la Procuración de Justicia y de los tribunales y por supuesto también de los defensores públicos. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Corte, liberamos a más de 44,000 personas en 4 años, porque hubo voluntad política para eso. Si nosotros tenemos voluntad política, independizamos a los institutos de la defensoría y hacemos defensores públicos y defensoras públicas de calidad a nivel local y a nivel federal, le haces diferencia a la gente que no tiene quien la defienda. Puedes hacer diferencia en la vida de las personas. Totalmente de acuerdo. Me queda 3 minutos para cada uno para concluir. Ahora sí que ustedes utilícenlo como quieran. Hay varios temas, Fernando, en los que tenemos que trabajar y podemos generar algún tipo de acuerdo. O cuando menos en posiciones de principio, tratar de entender de una manera más cercana los problemas. Sí. Tenemos que establecer... A ver, ya existe un modelo en la Constitución para el modelo policial, ya existen un modelo de inteligencia policial. Todo eso ya se viene intentando. ¿Por qué no ha funcionado? Tenemos que entender que las estrategias de seguridad que vienen implementadas desde antes del presidente Calderón, o sea, hablan de la militarización, se les olvida el programa Cóndor en la época de López Portillo, por ejemplo, ¿no? A ver, todo esto lo tenemos que revisar con el fin de garantizar que la seguridad democrática esté en manos de órganos civiles respetuosos de los derechos humanos, pero eficaces para investigar. Yo no tengo problemas con aumentar las capacidades investigativas de la policía, siempre y cuando no preconstituyan pruebas por sí solas.
porque se tengan que desahogar ante el juez, como es el caso. Eso ayuda a distribuir mejor el trabajo, ayuda. En esos pequeños detalles podemos encontrar acuerdos siempre y cuando no regresemos a las policías de la época de Durazo, en donde en Tlaxcuaque los policías eran los que se encargaban de la administración. Y abajo en el centro de todo ese edificio había un ministerio público procesando las investigaciones de los comandantes. Sí, era. Ese era el grado de subordinación al que estaba el ministerio público de la policía en las épocas, en los ochentas. Sí. Y se ha venido caminando en este sentido de manera muy importante, que la justicia se sigue sintiendo lejana del pueblo, sí, y lo tenemos que acercar, pero no podemos prescindir de la justicia o subordinarla a poderes políticos para acercarla a la gente. Eso es una locura y eso sí pone en riesgo a la democracia. Arturo. Primero, coincido con la preocupación de Fernando sobre las policías. Obviamente no daba tiempo a explicarlo, pero esa es la lógica. Sí, tiene que haber una vigilancia y un control, etcétera. Si no, bueno, volvemos a tiempos que tampoco queremos regresar. O sea, al final, el encargado de la investigación es el fiscal. Es decir, tenemos que aumentar las facultades de investigación con un control del Ministerio Público y que al final se desahoguen ante un juez, pero que los policías puedan tener mayor facultad de acción. Fíjate, hay entonces, creo que en claro, eso... Claro, pues entre abogados que han estado en la materia las hay, las debe de haber. Las debe de haber. Ajá. Ahora, yo simplemente quiero señalar el tema de la justicia estatal, porque no tiene que ver nada más con la seguridad. Por supuesto, sin justicia no hay seguridad. Tiene que ver también con el Estado de Derecho, con la inversión, con que haya seguridad para las empresas. Tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con la seguridad con para todo, las mujeres. Todo. Por ejemplo, la violencia vicaria que hoy está, que es de todos los días. Cuántas mujeres son lastimadas cuando les quitan a sus hijos, etcétera. Entonces, vivimos un drama de justicia. La falta familiar, te lo dice toda la gente. Sí. Y quienes más lo sufren son las mujeres y la gente pobre. Sí. La gente que tiene recursos puede recurrir a abogados muy destacados como Fernando, pero la mayoría de la gente no puede hacerlo. En su momento acudieron a su despacho. Sí, por supuesto. Sí. Si eso no, ni es ilícito, ni está es patética. Nada más estoy señalando, decir, la gente más humilde no puede recurrir a abogados, porque aunque hubieran asuntos por bono y todo, no es lo mismo. No alcanza. Entonces, no alcanza. Entonces, necesitamos estas defensorías públicas. Yo tengo una gran esperanza y confianza en que las defensorías públicas, si les metemos voluntad, pueden hacer una gran diferencia. Me parece que el país ya no soporta seguir con una injusticia y un sistema de justicia que no funciona. ¿De quién dependerían las defensorías públicas? Las defensorías públicas, la propuesta es que se quiten de los poderes judiciales o de los ejecutivos donde los hay, que se les dé una autonomía operativa y técnica. También autonomía, ok. Sí, operativa y técnica para y con una escuela. Es decir, la idea es tener una escuela nacional de fiscales, de jueces y juezas, y de defensores y defensoras públicas. ¿Puede ser este el modelo? No. Mi experiencia es que cuando están en el Poder Judicial son el patito feo y es muy difícil que se les dé impulso. Cuando están en el Ejecutivo también. Creo que tenemos que redignificar esa función y por eso es una idea, es una propuesta. Lo que yo creo es que están dadas las condiciones para que después de la elección, ojalá, podamos hacer a un lado temporalmente nuestras diferencias y construir el país que todas y todos merecemos. Y a partir de ahí podemos seguir discutiendo lo que nos separa, porque así es la democracia. Pues sí. Tú querías, rapidísimo. Básicamente, nosotros proponemos que se establezca un Ministerio de Justicia que esté coordinando Defensoría Pública, que esté coordinando servicios... ¿Dependiente del Ejecutivo? Sí, como una secretaría más, pero con una función específica de formar y fortalecer defensores públicos, formar y fortalecer peritos que no solo le den acceso a conocimiento experto a ministerios públicos o jueces, sino también al pobre, que no tiene luego acceso a la defensa técnica, de lograr la coordinación en materia de fiscalías, el de detectar cuáles son los deterioros en el sistema de justicia y plantear diagnósticos que le sirvan a quienes tienen iniciativa para modificar las cosas. ¿Quieres un minuto? Sí, para que fue el volado. Sí, exacto. Un minuto. Yo simplemente quiero decir, pero supuesto que leí esa propuesta. Me pareció que es una propuesta que está muy etérea, como todo lo que presenta Xóchitl. No se amarra por ningún lado. Ya vamos a burocracia. Y yo creo que no se sostiene. Nosotros estamos presentando en justicia, en seguridad, en energía, en todo, proyectos sólidos que hacen sentido, que no son ocurrencias, que no son incoherencias. Y el 2 de junio seguramente
la gente votará por Claudia Sheinbaum, quien será nuestra próxima presidenta, para bien de todas y de todos. Oigan, pues yo les quiero agradecer, la verdad ha sido un privilegio poderme sentar con dos, yo considero, de los mejores abogados que hay en México, que conocen sobre este tema, que pueden tener sus diferencias y las tienen, pero lo que me llevo y me encantó es esta idea de vamos a buscar un consenso para resolver este tema. Yo creo que eso me lo llevo de esta mesa y les agradezco muchísimo, Arturo. Al contrario, Leo, gracias, Fernando, por venir. Encantado. Gracias, y hacemos una pausa, regresamos con nuestra mesa para hablar del clientelismo electoral. Saludo a los colaboradores de la mesa de los martes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, Leo. Vamos a entrarle al tema de los programas sociales y el clientelismo electoral. Ayer salió este tema de hasta dónde se puede o no amenazar con que van a quitar los programas sociales. En fin, Violeta, ¿cómo viste? Bueno, hay una larga historia en México del uso electoral de programas sociales y de ahí entiendo que la gente los ve como con cierta suspicacia porque piensan que se dan a cambio de posiblemente el voto, posiblemente asistir a un evento, a un meeting, etcétera, ¿no? Porque hay una historia de eso. Sí, ¿sí? Claro, claro. Y esa historia me parece que seríamos muy negligentes si no reconociéramos que López Obrador, en este sexenio, tomó dos medidas que trataron de acabar con esa historia. La primera es la universalización de muchos de estos apoyos, especialmente de aquellos que dispersan dinero en efectivo. La segunda es eliminar los intermediarios. No son dos, son dos cosas distintas, pero van muy de la mano una de la otra. En los tiempos en que los programas se dispersaban a través de intermediarios, pues lo que necesitaba era una estructura operativa que escogía a quién sí y a quién no, y que además eran los encargados de cobrar el favor de regreso. Al bancarizar en casi la totalidad a todos los derechohabientes, López Obrador ha logrado acabar con esa estructura de intermediarios, que podían ser bastante, incluso hasta estructuras bastante complejas y en algunos casos hasta violentas. Bueno, logró acabar con eso. Y segundo, el efecto de universalizar los apoyos, además de que te ahorra una burocracia, que como sabes, bueno, mientras más burocracia, pues mientras más pasos tiene un proceso, más tendiente es a la corrupción, ¿no? Entonces, eliminas la burocracia, eliminas el intermediario, y al universalizarlo, haces algo muy importante, que no es solo discursivo, sí es algo político muy central en esta administración, que es convertirlos en derechos. Y entonces empiezas a hablar de los apoyos sociales como un derecho, de los beneficiarios como derechohabientes, ¿no? Y acabas con ese discurso de las dádivas y el clientelismo, que es un discurso divisorio muy, muy característico de las ultraderechas. Entonces, yo creo que el hecho de, digamos, tendríamos que ver los programas sociales a la luz de esta nueva política de no tener intermediarios y hacer transferencias directas. Y, bueno, lo cierto es... ¿Pero se terminó con eso el clientelismo, tú dirías? Pues, ¿de qué manera vas a condicionar o a coercionar el voto de alguien que ahora recibe un programa como un derecho constitucional? Bueno, es que ahí viene la queja, digamos, de Xóchitl Gálvez, Paula, de que los están amenazando los servidores de la nación, de que si no votan por Morena... les van a quitar pero esos derechos. Pero los servidores ya no entregan los dinero, pero se dispersa automáticamente. Y lo cual, por cierto, me genera una duda, ¿para qué sirven los servidores de la nación si no? Para otras cosas, pero hacen otro tipo pero, de pero trabajo. Está la amenaza esa, ¿no? De que y ayer Javier Tello decía algo y yo creo que tiene razón, pues como parte de la campaña tú puedes decir si gana fulanita te van a quitar los programas sociales o no. Aunque sean derechos, pero pues es parte de la contienda electoral, ¿no? Yo creo que hay cosas como en este tema deseables, posibles y cosas que sí efectivamente no deberían suceder porque hay un marco legal que las regula. Sí. A mí no me parece ilegal, no me parece, no es ilegal que la gente defina su voto en función de si recibe o no un programa social. Yo creo que todas las personas tienen derecho a definir su voto porque se les dé su gana y que te den un dinero
sí. puede ser tu muy poderosa razón para recibir claro. un tema. Uh-huh. Dos, tampoco veo ningún problema y ningún conflicto en que un gobierno utilice como una estrategia de campaña que existan ciertos programas sociales. Esos dos tipos de cosas me parecen pues parte de las reglas del juego y parte de lo que debe funcionar en democracia. Uh-huh. ¿Qué cosa me parece que no debe suceder? Y qué bueno que decimos que el clientelismo político y que este tipo de cosas suceden desde toda la vida, y desde toda la vida tenemos no una, 100,480 testimonios de que las cosas suceden. Bueno, que tú utilices. El clientelismo empezó en la República Romana. Exacto. O sea, una práctica no es una novedad. Sí, yo creo que claro. Los estudios de Andrea Shedler, que sí, a pesar sí, de que claro. se hicieron hace muchos años, siguen muy vigentes. En México, eso. Sí. Andrea, cómo funciona el clientelismo y cómo se ha operado los partidos clientelares, no me parece ninguna novedad. Me parece sí. que Morena, de hecho, hereda una estructura clientelar del PRI que fue comprando elección a elección. De gubernatura que hoy le pero opera. Pero esa estructura de... son los servidores de la nación, diría. No. También es una estructura de bases Morena, clientelares. Sí. Ahora, el tema de los programas sociales es, a mí, la parte que no me parece, que sí es ilegal, que está regulada, es, uno, que vincules los programas sociales, la existencia de los programas sociales, la entrega de los programas sociales, la tarjeta, dar la tarjeta de bienestar con una etiquetita que diga vota por Claudia Sheinbaum. Esa es la parte que es ilegal y que no debería suceder. Uh-huh. La otra también, no seamos ingenuos, ¿no? Siempre existe el chat de WhatsApp en el que se coordinan, siempre existe el no sé qué, en el que sí se les está amenazando con que van a perder sus programas sociales, a pesar de que estén en la Constitución, como si que estuvieran las cosas en la Constitución a la gente le importara, sí. o le diera algún tipo de seguridad, más en un sexenio donde ha habido lujo de violaciones a la Constitución. Pues en ese caso, eso, decir, los vas a perder, el otro, el contendiente te los va a quitar, me parece que no debe de suceder, no porque sea legal o ilegal, sino porque es una manera de hacer una campaña, que yo coincido con Violeta cuando dijo que el arranque de campaña de Xochitl muy mal porque utilizaba el miedo. Esto es utilizar el miedo igual. No, bueno, es que, a ver, lo decía muy bien Bill Clinton, Carlos Bravo, regidor, decía, las campañas son de vender miedo o esperanza. Al final eso es lo que un candidato vende. Bueno, y también creo que resultados, Leo, ¿no? Y yo creo que en este debate es muy importante distinguir política social de clientelismo. Puede haber política social clientelista, pero no toda política social es sinónimo de clientelismo. Ya que un electorado premie con su voto a una coalición gobernante porque aprueba su política social, porque le gustan sus resultados, sí, claro. No significa automáticamente que esa política social sea clientelar. Puede serlo, puede no serlo. Depende. Y me importa mucho hacer esta distinción porque de pronto, sobre todo del lado, digamos, de cierta derecha más o menos liberal o del antiobradorismo más ramplón, se pierde esa diferencia y se salta a la conclusión muy apresurada, muy genérica y equívoca, de que toda política social es clientelar. Y no, el diablo, como suele suceder, está en los detalles. La política social, desde mi punto de vista, es clientelar si vulnera la autonomía del electorado, si se condiciona el acceso a ella a cambio de un cierto comportamiento, como acudir a un mítin uh-huh, o como votar uh-huh. por determinado partido o candidatura, por ejemplo. O si se utiliza como un recurso explícito o deliberado para inducir el voto. Por eso en esa historia que estaba citando Violeta, en esa larga historia de la política social en México, se generó un aprendizaje y se empezaron a generar una serie de protecciones de distinto tipo, precisamente para evitar su clientelar. Porque en México ha habido política social desde hace mucho, desde el sexenio de Salinas en adelante, se fueron gestando distintas generaciones de política social, solidaridad, protesta, oportunidades, prospera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se fue regulando para impedir el uso político de la política social con fines proselitistas electorales. Yo creo que eso con este gobierno ha cambiado. Y lo que estamos viendo es justamente cómo la coalición obradorista dice que si gana la oposición, le van a quitar a la ciudadanía esos apoyos, esos programas sociales, cosa que, por un lado, contradice lo que esta misma coalición presume como uno de sus mayores logros, que es elevar a rango constitucional la política social. Ninguna de las campañas
oposición ha dicho que quieran hacerlo o que vayan a hacerlo al contrario. Alguna que otra voz de ahí ha cuestionado la política social, ha puesto en entredicho sostenibilidad financiera, en fin, hay un debate sano, me parece, pero de ahí a sostener que si gana la oposición, los apoyos van a terminar, hay un salto de que es imposible caer parado. Pero el socialismo insiste en ello, y al hacerlo parece bien, repetida y descaradamente. Muy bien. Bueno, no, muy bien. Dice falsedades con sinceridad. Déjeme ya nomás termino, Leo. Yo creo que aquí la cuestión es que la forma en que la política, o sea, la forma que está adquiriendo en esta campaña la apelación a la política social por parte del autoritarismo tiene un rasgo clientelista que tiene que ver con la inducir un cambio en la manera de percibir la política social, ya no como algo del Estado que se financia con recursos fiscales, con impuestos, sino como algo que es un apoyo directo del presidente de Morena, y en esa medida, digamos, impulsar esta mentira de que si no votas por nosotros las vas a perder. Muy bien, déjenme hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Regresamos, estamos en un debate muy interesante sobre la política social actual de este gobierno, que hay que decirlo, ha sido una victoria para este gobierno, una victoria cultural, yo diría, de este gobierno, que la oposición diga, esa política social se queda, ¿no? O sea, ha sido programas muy exitosos en ese sentido. Con sangre. ¿Eh? Y hasta lo firman con sangre. Hasta que lo firman con sangre, exacto. Pero la pregunta es si no se ha dado el paso, y ese es el debate, a que esto sea parte del clientelismo electoral y lo que explica en gran medida, pues, por qué Morena aparece como el gran favorito en las encuestas, Violeta. Yo quisiera hacer una precisión sobre algo que dijo Carlos. Carlos dice que es una mentira cuando se dice que la oposición, si llegara a ganar, echaría para atrás los programas sociales. ¿En qué se basarán para decir que es una mentira cuando Xochitl Gálvez lo ha dicho en público, en entrevistas? Claro, no va a decir voy a echar para atrás los programas sociales, pero su manera de echarlos atrás es focalizarlos, es quitarles el carácter universal que precisamente los constituyen derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, Macario Schettino dijo, las pensiones no pueden ser para todos. Bueno, pero Macario es un analista. En un evento del Frente Amplio, bueno, por México, en plena campaña electoral. Uh-huh. Entonces, otra cosa que hay que recordar, cuando se votó el ascenso de estos programas al rango constitucional el 10 de marzo del 2020, ningún diputado del PAN votó a favor, ninguno. Entonces, sí votó a favor. Ella no es diputada, ella era senadora. Pero y si cuando pasó después con una mayoría calificada, pasó al Senado, entonces los senadores del PAN pues no les quedó de otra más que votar a favor. Se podrían decir que no. Sí. No, pero a ver, perdón, no me van a desmentir que cero diputados del PAN votaron a favor. No, eso no. Entonces, no pero, es una pero mentira. Pero la verdad, cuando dice Xochitl, yo voté a favor de los procesos, bueno, tiene razón. Pero también, pero ¿por qué no diría, mejor sabes qué debería decir Xochitl? El PRI votó a favor y yo soy la candidata del PRI, ¿por qué no lo dice de esa manera? Pero bueno, dejo de decir, nada más quiero cerrar esto. Cuando dicen los vas a perder, no es una amenaza infundada, es algo basado en la conducta reciente y que está perfectamente grabada en la memoria de los mexicanos, de que los partidos de derecha han votado en contra de elevar esto y de hablar, incluso de hablar de los programas sociales en términos de derechos. Le siguen llamando dádivas, como si quien los recibiera fuera gente que no trabaja. La misma Xochitl habla de que tienen que ser temporales, por ejemplo, los apoyos para la gente con discapacidad, ¿no? Que nada más es en lo que consiguen un trabajo. En fin, creo que hay muchísimos antecedentes como para advertirle a la gente y más bien recordarle que la derecha no está a favor de mantener los programas en su universalidad y como transferencias directas sin intermediarios. Otra vez, me parece que es muy legítimo decir eso como parte de la discusión de la campaña, ¿no? Como parte también de la realidad. Como parte de las campañas uno puede decir un poco, sin violar el tema de que seas servidor público, sin que utilices recursos públicos, sin que vincules el uso de los programas sociales a una campaña, puedes decir lo que quieras.
Es muy paradójico, digamos, que un presidente que cuando era candidato se quejó de las campañas del miedo, hoy vea muy bien hacer campañas del miedo. Pero aparte de eso, me gustaría clavarme en el tema de... A mí me parece fantástico que alguien diga vamos a hacer un examen de cómo funcionaron los programas sociales. Porque el gran problema de los programas sociales, en realidad, populares sí son. Populares muchísimo. Populares el fútbol mexicano, que es malísimo. O sea, vamos a hablar en temas de... Sí, pésimo, pero a la gente le gusta muchísimo. Entonces, vamos, en temas de resultados, a mí no me parece mal que se hable de meter a examen el resultado de los programas sociales en términos de corrupción. Ahí están documentados los escándalos con las tarjetas de bienestar. En términos de qué dejamos de hacer para poder financiar estos programas sociales, porque ya se ha hablado. Y si resuelven el problema de la pobreza. Resuelven el problema de la pobreza, hay resultados. Y en el tema de universalidad, muchísimas personas, cuando se hicieron universales, dijeron, no está bien que sean universales, y los datos de cómo se están utilizando y que están llegando a los deciles más altos de la población y no a los más bajos, también merecerían que se revisaran estos programas y pensar si la universalidad o no es muy popular, pero no es tan buena cosa. Muy bien, te toca cerrar, Carlos. Sí, Leo, mira, yo creo que aquí hay una suerte como de apropiación partidista, personal, por parte del presidente de la coalición oficialista, de una política de Estado, de un programa que ha sido elevado a rango constitucional y que constituye un derecho ciudadano. Y eso es una forma de darle un uso clientelar a la política social. Es decir, si quieres seguir recibiendo la vota por mí, de lo contrario la puedes perder. Yo creo, y no hemos hablado de esto y me parece importante tocarlo, yo creo que es un error de parte de la campaña de Xóchitl Gálvez haber usado el logotipo del INE para tratar de desmentir la idea de que si gana la oposición se van a acabar los apoyos. Yo creo que en todo caso hay un error de parte de los medios, de la prensa, de no desmentir esa falsedad. Pero ahora sí que, sinceramente, yo no estoy seguro de que eso sea algo que le corresponda propiamente al INE. El INE tiene muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades que cumplir, y creo que ya, o sea, que no debemos colgarle esta otra. Si se está violando el artículo 134 de la Constitución relativo a la equidad de la contienda, las autoridades deben tomar cartas en el asunto y sancionar. Pero de ahí a querer meter el logotipo del INE como parte de la refriega electoral, incluso si es válido el propósito de tratar de desmentir las falsedades del oficialismo, me parece que es un salto muy poco inteligente. Si el INE no está cumpliendo con su responsabilidad de hacer valer la Constitución, pues se dice y se denuncia. Lo otro, me temo, es irse por la libre y terminar dándole armas al adversario, que no se ha cansado, por un lado, de tratar de deslegitimar al árbitro y al mismo tiempo de tratar de capturarlo y de inhibir su capacidad para actuar conforme a sus facultades. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco. Buenas noches a ustedes, gracias por habernos acompañado.